Para los carabineros y sus familiares no existen garantías. Para los carabineros y sus familiares no existen derechos humanos. Vean este video. Me comentan qué opinan en los comentarios. Hasta luego. Y su gente que tiene que ir a la provincia de Malleco. Usted dijo que los niños también eran primero, era lo más importante. ¿Dónde están los derechos humanos de las dos niñas que quedaron sin padre y de los dos niños que quedaron sin madre hoy día? ¿Dónde está? Eso es una burla. Porque tienen que darle la garantía a nuestros carabineros y su derecho a defenderse primero ellos de los delincuentes, de las mafias que amenazan a nuestros fiscales, a nuestros jueces. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Yo vivo en esta comuna aquí que podían haberme matado hace tiempo. Seré pastor, pero soy un ciudadano que está todos los días preocupándose de su gente, de hablarle de la honradez, del trabajo. Ahora voy a trabajar, pues estoy en un retiro espiritual en la mañana para instruir espiritualmente a un grupo de gente, como mi hermano Marco acá nos conoce, y ahora voy a trabajar a buscar chatarra para allá, pues. Esa es la vida de un obrero de esta patria, de un líder espiritual. Así que un saludo cariñoso para todos mis hermanos carabineros, hermanos en la fe cristiana, para nuestro capellán y los capellanes que hay en Gendarmería, para que hagan su pega y no salgan los delincuentes de ahí. Y como el que disparó hoy día, resulta que estaba cumpliendo una sentencia. ¿Y dónde está? ¿A dónde fue? ¿A dónde disparó? ¿En Iquique? Estaba ahí mismo en la quinta región donde estaba preso. Se están burlando de todo el sistema. Justamente. Y saquen esta lacra de inmigración que ha llegado. Así que, señor Boris, usted que sembró viento va a cosechar tempestad. Recapacite luego y ponga gente en las provincias que lo represente en el gobierno que valga la pena. Yo le pregunto a la señora Parra, las leyes cuando fue diputada, ¿fue a favor de Carabineros y de la seguridad de ellos y del pueblo chileno? No, porque se acuestan y se levantan pensando en los derechos humanos, de las reivindicaciones. Gracias al 4 de septiembre que ganamos con el rechazo, porque si yo no, ya habrían refundado Carabineros. Seríamos una policía como Nicaragua, como Venezuela. Y vamos con la nueva constitución, que sin respeto a la sociedad están haciendo los políticos al rechazo otra vez, porque ellos no respetan las leyes. Acuérdense, ellos no respetan las leyes. Si ganaba el rechazo, había que modificar. Y